Alfonso Polanco, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y alcalde de Palencia, aseguró que la innovación en los servicios públicos es un factor clave para afrontar el reto de la despoblación durante el segundo foro Buenas Prácticas en las Administraciones Públicas sobre Entornos Sostenibles, organizado por Castilla y León Económica y la citada Federación, con el patrocinio de Vodafone y Esri y la colaboración de Signify Philips. Que la construcción de las nuevas ciudades, el papel del vehículo en nuestras ciudades, el papel del transporte público. Bueno, pues todo eso es lo que hoy se va a hablar aquí en la Federación Regional de Municipios, que sabéis que es esa gran plataforma en la que los ayuntamientos nos hemos asociado, que además trabajamos muy coordinadamente con la comunidad autónoma para que estas políticas de innovación, que son las políticas en este caso, pues de esta revolución o quinta revolución industrial, pues yo creo que las llevemos a los ciudadanos y a las personas. En la inauguración del foro, José Antonio de Santiago Juárez, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, abogó por la inteligencia colectiva que aportan los ciudadanos para diseñar la ciudad del futuro y destacó que el desarrollo de las ciudades y pueblos deben evitar focos de pobreza y de marginación. La Junta se comprometió con los objetivos de la Agenda 2030. En este momento, a día de hoy, está colgada en la página de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León las directrices de la Agenda 2030 territorializadas en Castilla y León, ¿no? Porque la Agenda 2030 no solo es que lo hagan los países, lo tienen que hacer los países, las regiones, los municipios. Entonces nosotros ya hemos colgado, está puesta para que la gente participe, haga comentarios, haga críticas, haga sugerencias. Ahora falta que, y es lo que voy a invitar yo al mundo municipal, que también los municipios pongan en marcha sus pequeñas agendas 2030. En el segundo foro Buenas Prácticas en las Administraciones Públicas, Gonzalo Fernández, director de ventas de Smart Cities y Big Data de Vodafone, impartió la conferencia Smart Cities, eficiencia y seguridad en la gestión de servicios públicos, mientras que Adriana Rangel, ingeniera de soluciones para la administración pública de Esri, ofreció la ponencia Creando ciudades inteligentes a través del poder de la geografía. Durante el foro tuvieron lugar dos mesas redondas moderadas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica y editor de El Consistorio, en las que participaron Víctor Escribano, presidente del Consorcio Provincial de Residuos de Burgos y alcalde de Pedrosa del Príncipe, Jaime Pérez, diputado provincial de Segovia de Promoción Económica y alcalde de Santa María la Real de Nieva, Igor Soto, responsable de marketing de administraciones públicas de Signify Philips para España y Portugal, Ana Franco, concejala de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, Alfonso Reguera, primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Segovia, y Ricardo Fortuoso, presidente del clúster AEICE. El segundo foro Buenas Prácticas en las Administraciones Públicas es un punto de encuentro entre las administraciones locales, provinciales y autonómica y la iniciativa privada para abordar temas de interés, compartir experiencias, conocer de primera mano el análisis de expertos en gestión pública y exponer casos de éxito.